Como parte del Día Mundial del Agua, el municipio realizará varias actividades con grupos de la sociedad para hacer conciencia del cuidado del vital líquido. Gastón Peña, director del Medio Ambiente, mencionó que el aprovechamiento del agua en Celaya se promueve con la generación de conciencia entre la niñez y juventud de este municipio. Aprovechamos cada que hay un evento internacional en donde se puede conmemorar o también festejar, en este caso como es el Día Mundial de la Tierra, el Día Mundial del Árbol, en este caso es el Día Mundial del Agua, principalmente abocados a la educación, de que los niños se den cuenta que es muy fácil abrir la llave, pero no tienen entendidos aún ellos en su capacidad que apenas van creciendo y adquiriendo el conocimiento de lo difícil que es extraer el agua, de lo caro que sale y de lo que cada vez, de que cada vez va a ser más lejos traer agua a la. Este miércoles 21 y jueves 22 habrá eventos en la que la Dirección de Medio Ambiente realizará dinámicas con varios grupos en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, La Nave, por medio del Rally del Agua y el Ciclo del Cine. En el Rally del Agua participarán más de 400 niños, principalmente de educación preescolar y primaria. Asimismo, el municipio realizará una serie de proyecciones de películas alusivas al agua en su Ciclo del Cine, con mensajes sobre el aprovechamiento y buen uso del recurso natural más importante que hay en la Tierra. En ambos eventos se tiene como objetivo despejar las dudas a los pequeños asistentes sobre el origen, la creciente dificultad de extracción, el servicio municipalizado y el aprovechamiento del agua, la potabilización, el traslado desde mantos freáticos hasta el hogar, las empresas y el uso agrícola. A la ciudad. Hay que tener la conciencia de que el agua sirve para lavarse, el agua sirve para el uso de la casa. Afortunadamente, cada vez menos el desperdicio de lavar la banqueta con el agua, que eso también se los hacemos patentes para que los niños sean nuestros mejores vigilantes. Son las personas que con esa conciencia limpia, transmitirles de que nosotros, todos nosotros, los papás sobre todo, los adultos, tenemos la responsabilidad de entregarles un mundo mejor. Pero para esto, cuando uno les platica, la verdad se vuelven muy maduros y son los que te están diciendo, cierra la llave, no la desperdicies, tómate tu agua. Con información de Karen Delgado, reportó para Bio Noticias, Alexis Sánchez.